Intendente, bueno, el municipio aportó para lo que es esta reforma aquí en la Alcaidía, que bueno, es transformar esto en mayor seguridad, en mayor bueno, infraestructura para que la justicia pueda trabajar tranquilo aquí en Concordia. Sí, la verdad que sí, como en su momento había trabajado con la comisaría décima, como lo va a hacer con la comisaría décima primera, en este caso con la alcaldía. Bueno, fue un esfuerzo compartido entre el gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno y Justicia y de la policía y del municipio, en el cual, bueno, se hicieron estas remodelaciones donde se pasó de tener de 10 a 25 alojamientos aquí en la alcaldía, y la verdad que es importante uno recorriendo las obras, ver lo que había antes, lo que tenemos ahora, y la verdad que un cambio importante. ¿Qué opinión le merece esto de que bueno, se haya anunciado una nueva comisaría para la ciudad, que estaría en la zona noroeste, que es una zona que ha crecido mucho en los últimos años con muchos asentamientos que se han formado? La verdad que es necesaria, nosotros la veníamos planteando en el Consejo de Seguridad hace un tiempo con la ministra Rosario Romero, lo mismo del funcionamiento del 911, bueno, algo que se estalla en las últimas instancias. Recién se decía en la reunión que bueno, el 27 de septiembre se hace la apertura de lo que es la licitación para el 911, y para el año que viene, el presupuesto del año que viene, se contempla la comisaría decimo primero. La verdad que hoy es necesario, una ciudad que sigue creciendo, y bueno, el crecimiento grande para la zona noroeste es importante. Intendente, ¿qué opinión le merecen los hechos de inseguridad que se han vivido? Incluso ayer hubo funcionarios que estuvieron cerca de una balacera, lo cual, bueno, también habla de la peligrosidad de las situaciones que se viven a diario, lamentablemente. Sí, lamentablemente, así como se vive en Concordia, así vive en otros lados. Es un hecho totalmente repudiable, realmente, que algo que no tendría que estar pasando. Muchas gracias. No, gracias.